Hola, bienvenidos al canal de El Aire Huele a Gol. Hoy nos vamos a sumergir en la Copa Libertadores de América, la obsesión. Para los equipos argentinos y el país de Sudamérica que más campeones ha tenido en esta competición. 25 títulos marcan el imperio argentino. Argentina y la Copa Libertadores es como una sola cosa. Todos los equipos sueñan al empezar la temporada con llegar a la final y levantar la copa. Quedar grabado para siempre, el escudo, el nombre y la fecha en esa copa es lo máximo. Después también llega el Mundial de Clubes o la Intercontinental, como en la historia reciente. Pero lo que más importa y lo que le quita el sueño a los fanáticos es la Copa Libertadores de América. Vayamos a repasar a todos los campeones para argumentar el poderío de los equipos argentinos en Sudamérica. Antes, stop. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para levantar la copa de nuestro canal, El Aire Huele a Gol. Gracias, muy amable. Todo comenzó con el Rey de Copas, el Rojo de Avellaneda, el máximo campeón de la Copa Libertadores con 7 títulos y con el orgullo permanente de todos sus hinchas que en cada ocasión que pueden sacan a relucir que son los máximos ganadores. Que la corona aún está vigente, que ningún otro equipo está a su altura y que sus vitrinas hablan de una historia excepcional. Si bien hace muchos años que no la consigue, la influencia que ha marcado en Sudamérica con respecto a esta competición le da laureles necesarios para continuar con la satisfacción y la chapa de campeón. El Rojo ganó la Libertadores de 1964 con aquella recordada semifinal con el Santos de Pelé y ganando el partido decisivo frente a Nacional. La historia de Independiente recién comenzaba a forjarse porque al siguiente año también ganó la Copa. Fue bicampeón, derrotando a Nacional. Si bien esas dos Libertadores son muy recordadas por sus hinchas, la mística del Rojo se fue encadenando en 1972 al ganar 4 títulos consecutivos. Sí, estás escuchando bien. Independiente ganaba 4 seguidas, 1972, 1973, 1974 y 1975, con futbolistas que serán siempre estrellas para sus fanáticos, Pavoni, Bertoni, Santoro y el más grande de su historia, el Bocha, Ricardo Bochini. Siempre que defendí esta camiseta de Independiente quería que Independiente fuera el mejor, no solo de Argentina, sino de América y del mundo. Un jugador de ensueños, de tanta calidad, que si jugara hoy, agotaríamos los mega, los giga, para ver una imagen de él. La última conquista fue frente a Gremio de Porto Alegre, en aquella mítica final el 27 de julio de 1984. El Rojo igualó sin goles con Gremio en Avellaneda y por el 1-0 en la ida de Jorge Burruchaga se coronó campeón del certamen continental por vez número 7. Hecho hasta ahora inigualable. Ese equipo luego ganaría la Copa Intercontinental al Liverpool de Inglaterra. El Club Atlético Independiente de Avellaneda sigue siendo el rey. En el ADN del hincha de Boca, la Copa Libertadores está en primera fila. Para el Xeneize, en el primer día del año, nace una nueva ilusión de conseguir la séptima. Su historia, precisamente, cuenta el andar del club por esta competición. Su anhelo máximo repara en obtener siempre el mejor título a nivel continental. El Club Atlético Boca Juniors ha conseguido 6 Copas Libertadores. En el año 1963, tras aquella pérdida frente al Santos de Pelé como líder, dejó una huella y una herida que tardó 17 años en subsanar. El equipo del Toto Lorenzo llegó pragmático, acertado y contundente. Logró 2 Copas Libertadores seguidas, 1977 y 1978. Por aquel entonces, el Loco Gatti, Pernia, Mastrangelo y Sunier eran sus futbolistas elite para consagrarse por primera vez y comenzar con un legado que año más tarde continuaría delimitando el camino de un club que prioriza esta competencia y asimila una importancia mayor cada vez que comienza el año. Pero luego pasaron 22 años de aridez, sin tener la Copa en sus vitrinas. El deseo intacto, pero la gloria eludiéndolo. Ni el más optimista de sus hinchas pensaba que llegaría la Edad Dorada. Una época que aún hoy se remarca en los grandes momentos del fútbol. La irrupción de la victoria permanente, el cambio de paradigmas y la gloria permanente tenían un nombre detrás que marcaría un andar casi irreal. En los títulos y la felicidad, Carlos Bianchi, convertido luego
en uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol argentino. ¿Por qué no están a recibir la medalla de plata? Yo no sabía. Sinceramente no sabía. Es la primera vez que perdemos, entonces yo no sabía que a los segundos le daban medallas. El Virrey consiguió ganar 3 Copas Libertadores en los años 2000, 2001 y 2003 y perdió una final en 2004, además de obtener lo que hasta el día de hoy es un hito en el fútbol argentino y sudamericano, ganarle la final del mundo al Real Madrid, de supergalácticos y quedando la historia más épica del fútbol de nuestro país a nivel club. Riquelme, Palermo, Tevez, Guillermo Barros Echeloto, junto a los colombianos Serna y Córdoba y Bermúdez fueron los futbolistas que dejaron su nombre grabado a fuego con los corazones xeneizes. Durante esos años, Boca ganaba todo. Su andar sólido lideraba en Sudamérica y estaba posicionado como uno de los mejores equipos y más ganadores del mundo. En el año 2007, con Miguel Ángel Russo de entrenador y Juan Román Riquelme de líder futbolístico, Boca levantó su última Copa Libertadores, ganando muchos partidos como visitante y jugando un fútbol de alto vuelo. Desde entonces, la gloria en esta competencia le clavó el visto. Boca Juniors está por detrás del rojo de Avellaneda con 6 Copas Libertadores y sus hinchas, a través de sus voces y sus cánticos, le pide a los jugadores que dejen el alma y el corazón para lograr un título, nada más y nada menos que una obsesión para el pueblo xeneize. En 1966 perdió la final ante Peñarol. En 1976 otra frente a Cruzeiro. Hasta que 10 años más tarde pudo levantar la primera copa al ganarle al América de Cali. Fue en 1986 con varios campeones del mundo como Pumpido, Ruggeri y Enrique. El millonario logró algo que venía padeciendo hace décadas. River Plate era campeón de América. Y como en un cuento, la historia se empeñaba en seguir contándose cada 10 años. Cuando llegó la segunda con la conducción de Ramón Díaz fuera del terreno como DT y con Enzo Francescoli dentro del terreno, mostrando una calidad a todo el mundo. No, pero discúlpeme, usted siendo el presidente de Boca ya dejó de ser hincha de Boca, ahora es presidente de Boca. No, yo sigo siendo hincha de Boca. No, yo soy pero hincha después número uno de Boca. Sí, bueno, yo también, yo sí quiero decir hincha en el sentido de decir estas cosas, no puede ¿por qué no? Entrar. No, y porque no, no puede decir. No, disculpe, presidente, pero estas cosas no las puede decir públicamente. Bueno, no puede decir que los jugadores son empleados, porque no es así. River se había acostumbrado a tener éxito en los campeonatos locales. Su liderazgo en el terreno nacional marcaba mucha diferencia con los demás clubes. Literalmente, el dueño del fútbol argentino. Pero en el plano internacional, la espera desesperaba y la mística no se hacía presente para poder trasladar ese poder en el continente. Sus fanáticos esperaban el momento. Hasta tuvieron que soportar descender a la B Nacional, jugar la segunda categoría del fútbol durante un año, atravesar un suplicio de cargadas y una realidad de fondo estructural desde todos los aspectos. En 2012 volvió a primera, se recuperó y la historia lo esperaba con un guiño de felicidad infinita. El elegido para esa época increíblemente dorada sería Marcelo Gallardo, uno de los futbolistas que volvería como entrenador para dibujar una obra que bien quedará en las mejores imágenes del fútbol argentino. El muñeco le dio muchos títulos internacionales al millonario y entre ellos 2 Copas Libertadores. En 2015, tras vencer a Tigres de México, y la histórica 2018 jugada en Madrid, nada más y nada menos que frente a Boca, el clásico rival, sin dudas la más valorada por los fanáticos, algo que quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y del mundo, un recuerdo que se mantiene todos los días del año para el millonario, Madrid, la Copa y frente a Boca. Ni en los mejores sueños alguien imaginó narrar un cuento así. Gallardo pudo lograr la 5ª copa para River en 2019 frente a Flamengo, pero se le escapó en los últimos minutos con aquellos recordados goles de Gabigol. River posee 4 Copas Libertadores de América y está latente el deseo de liderar el continente. Y ahora vamos a hablar de un equipo que no es considerado de los más grandes en la Argentina, pero que tiene una historia muy rica para contar, con sabores y logros extraordinarios
y que muchos equipos no han podido lograr. Estudiantes de La Plata, un club que ha conseguido cosas muy importantes y entre ellas se destacan un tricampeonato en la Copa Libertadores de América. El Pincha irrumpió en el año 1968, sorprendiendo a todos y obteniendo el título. Con aquel equipo de Subeldía tenía la preparación física como su mayor virtud y tácticamente era impecable para poder convertirse durante 3 años en el mejor del continente y hasta del mundo, cuando venció al Manchester United. Entre sus nombres más destacados aparecen Bilardo, Pachamé, Malvernat y la Bruja Verón. Autores de goles fundamentales fueron algunos de los integrantes de ese recordado equipo, el primero de la historia que pudo consagrarse tricampeón. La última y la cuarta copa en su haber es la que ganó en 2009, con el regreso de Juan Sebastián Verón, de la Brujita, que volvía de Europa y con un plantel que casi le roba la Intercontinental, nada más y nada menos que al Barça de Pep Guardiola. Sabela el DT, Gata Fernández, Boselli y grandes futbolistas que dejaron al León en lo más alto del fútbol continental. Estudiantes de La Plata tienen su galería de imágenes 4 Copa Libertadores que quedarán para siempre y de las cuales pueden sacar pasaje de equipo grande en el fútbol argentino. Estudiar, estudiar. Uno de los clubes más grandes de la Argentina, sin dudas, es el Racing Club de Avellaneda, la Academia, que consiguió solamente una Copa Libertadores. En el año 1967 y posteriormente fue el primer campeón del mundo, con el recordado equipo del señor Juan José Pizzuti, quien marcó una época dorada para la Academia. Fue una copa muy particular por su intensidad. Se jugaron un total de 117 partidos. Racing se impuso al ganar el tercer encuentro a Nacional de Uruguay tras empatar en el ida y vuelta sin goles. Fue la primera y única Copa Libertadores en la historia de la Academia con futbolistas de alto vuelo como Cejas, Perfumo, el Coco Basile, Macchio y Cárdenas. Nada más y nada menos el autor del gol ante el Celtic que le dio a los de Avellaneda la Copa Intercontinental. Esa fue su única aventura de victoria para Racing en la Copa Libertadores de América. Luego no volvió a ganarla y es algo que sus hinchas esperan volver a conseguir. San Lorenzo era el único equipo grande del fútbol argentino que nunca había levantado la Copa. Y luego de muchos años de padecimiento y deseo, el título llegó. Fue en 2014 con la dirección técnica del Patón, Edgardo Bauza. Hace 2 años este club parecía que desaparecía y hoy está disfrutando esto. San Lorenzo consiguió su alegría máxima como institución, ser campeón. El Ciclón había participado de la primera edición donde en semifinales perdió con el campeón Peñarol. Este equipo era liderado futbolísticamente por Ortigosa, Mercier y Romagnoli, futbolistas clave en el conjunto del campeón. En la final superó al humilde Nacional de Paraguay tras empatar de visitante 1-1 y derrotarlo 1-0 en el nuevo gasómetro. La Copa Libertadores está en sus vitrinas. La necesidad que habitaba en sus hinchas se sació. El 2014, el nuevo gasómetro, la noche con sus cánticos, la emoción de los fanáticos que miraban al cielo confirmando ese momento, será un recuerdo imborrable para todo el pueblo del Ciclón. Vélez, 1994, Carlos Bianchi, equipo formidable, luego campeón del mundo. Futbolistas rindiendo al 1000% para dejar en la cumbre a un equipo no considerado grande, pero que alcanzó la cima del planeta consolidándose entre los mejores. El Fortín salió campeón del fútbol argentino y fue uno de los mejores del país. Chilaver, Trota, Sotomayor, Bacedas, el Pepe Basualdo, el Turu Flores, el Turco Asad. Un equipazo que venció en la final al San Pablo de aquella Copa Libertadores en la definición desde el punto del penal para lograr algo inolvidable. Hasta el día de hoy se te eriza la piel. En la final de la Intercontinental, derrotando al Milan de Fabio Capello. Vélez Arfiel, Bianchi y un grupo de jugadores que dejaron momentos destacados en la historia del fútbol argentino. Hasta 1985 era impensado, parecía una utopía que un club como Argentinos Juniors pueda consagrarse campeón de América. Podría ponerse como excepción en todo caso a Estudiantes de La Plata, pero el caso de Argentinos Juniors fue especial. El humilde club de la Paternal, el club de Pelusa, de Diego, rompió todos los esquemas en el fútbol. El equipo de Judica venía de ser campeón
de Argentina en 1984, dirigido por Roberto Saporiti, y tenía fútbol champán con el talentoso y brillante Bichi Borghi, el rabonero. El bicho de la Paternal se coronó campeón luego de 3 partidos en aquellas finales con el América de Cali, ganando por penales. Ese mismo año, Argentinos casi logra una hazaña futbolística, ya que estuvo muy, muy cerca de obtener la Intercontinental contra la poderosa Juventus de Platini. Un partido que invito a que vean sí o sí. Perdió por penales luego de un arduo encuentro que podía haber ganado. Nada borrará esa Copa Libertadores, ese sueño hecho realidad para los bichitos colorados de la Paternal. El fútbol argentino manda con 25 títulos de Copa Libertadores de América. Su influencia en el continente es una realidad. Indiscutible su poderío. Más allá de que no lidera en fortaleza económica, estadios y estructura, prevalece su mística de campeón. La rivalidad con Brasil se le acentúa cada vez más y la grandeza de ser mejores en la Copa sigue vigente. ¿Podrá Argentina seguir marcando el camino de la Copa Libertadores de América? ¿O se acabó la supremacía y Brasil llega para quedarse con todo? Te esperamos en los comentarios para seguir creando la mística de nuestro canal. El aire huele a gol. La Copa Libertadores no frena. La pelota no se detiene. Y el aire huele a gol.